placer. El placer de compartir esta mañana con el ministro de Educación, Roberto Fulcar, primer vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. Así que con él podemos hablar de educación y de política. Ministro, buenos días, bienvenido. Buenos días, un placer. Buenos días, bienvenido, ministro. Mire, vamos a iniciar por su responsabilidad oficial. Creo que una de las cuestiones que han generado expectativas, muchas expectativas, es el tema de la educación. ¿Cómo encarar el año lectivo? ¿Cómo iniciar el año? La gente sabe que se han adoptado una serie de medidas porque ya se han anunciado, pero quisiera que usted nos cuente cómo vamos. El día 2 de noviembre inicia el año. ¿Cómo, hasta este punto, a dónde hemos llegado? Bueno, el día 2, Dios mediante, la nación va a la escuela. Y la escuela será cada casa de la familia dominicana. Hemos logrado una articulación que nos va a permitir evitar ampliar brecha y, por el contrario, cerrarla. Todos los estudiantes de la República Dominicana estarán en clases este próximo lunes, de hoy en 7 días, mediante una articulación de medios que incluye televisión, radio, internet, material impreso para todo el territorio nacional. En esta semana estamos entregando cuadernillos que son las guías mediante las cuales los profesores, la familia van a conducir el aprendizaje de los estudiantes. Hemos también garantizado una cobertura nacional a través de todas las plantas televisoras del país, no solamente de la televisión tradicional, sino también de la telefonía por cable, canales UHF. Hemos articulado más de 100 emisoras que van a acompañar este proceso, de manera que todos los estudiantes van a tener acceso a la educación por uno o por otro medio. Ministro, ¿cómo operaría eso? Digamos, vamos a colocarnos esto de la forma que lo entendamos lo más fácil. Descríbanos cómo se desarrollaría una jornada de clase en un hogar dominicano de un jovencito de estos que va al sistema público de educación. Muy bien. Nosotros lo primero que hicimos fue tomar el currículum de la República Dominicana y hacer lo que llamamos una simplificación curricular. Esa simplificación del currículum, que es el más ampuloso del continente y que está lleno de inexactitudes y de cosas que no tienen ningún sentido, de relevancias, lo convertimos entonces en contenidos. Esos contenidos los hemos llevado a guiones. En tercer lugar, hemos hecho un casting nacional para escoger los principales 50 o 60 profesores que van a ser, digamos, los profesores del país. Esos profesores los hemos entrenado, además de su formación pedagógica y técnica, les hemos dado alguna formación mínima para la comunicación, para la expresión, porque no es lo mismo estar en un aula común con 30 niños que pararse frente a una cámara. Pero perdón, ministro, cuando habla de currículum se refiere al... Ustedes han tomado el programa escolar, este es el contenido que se va a desarrollar en los diferentes niveles. Esos programas ustedes lo han aplatanado, lo han reducido, han hecho un extracto de los asuntos esenciales. Correcto. Eso lo hemos convertido en contenido, digamos, en el lenguaje de ustedes diríamos guiones. Y esos guiones, a través de 15 productoras, los estamos convirtiendo en contenidos virtuales. Es decir, una clase que va a dar una profesora o un profesor que va a ser grabada, va a ser transmitida por internet, por radio y por televisión, asociada a un cuadernillo que tiene el profesor allá en su comunidad, que tiene la familia para poder acompañar al estudiante en ese proceso. Entonces, un día de clase será un tiempo determinado. Obviamente, no va a tener 8 ni 4 horas de clase porque nadie... desde el punto de vista psicológico ni fisiológico puede aguantar todo eso. La clase será una transmisión que se hará a través de esa clase dictada de la profesora, digamos, de matemáticas de cuarto grado para todos los estudiantes de matemáticas de cuarto grado de todo el territorio. ¿Cuál sería el tiempo? Se habla de una duración por jornada de 3 horas diarias. De 3 horas en los principales niveles, en los más elevados, en el bachillerato. Porque no podemos sentar un niño, una niña 3 horas en una silla a ver televisión, a ver radio. En esos casos va a haber una diferenciación. Algunos será solo de hora y media, que es el tiempo que
científicamente está establecido que puede esperar aguantar un niño sentado viendo la clase. Van a ser clases divertidas, van a ser clases con muchos juegos, muy lúdicas, muy profesionales. Es una combinación también de las asignaturas tradicionales con otros contenidos en valores. Por ejemplo, nosotros hemos creado ya lo que una vez anuncié aquí, me parece, que son las cátedras ciudadanas, que es un proyecto de multisalida mediante el cual vamos a aportar contenidos útiles y a impulsar competencias en valores ciudadanos para los estudiantes. ¿Qué? Vamos a tener unas 25 cátedras. ¿Qué es una cátedra? Una cátedra es un tema, un concepto, digamos, que vamos a comenzar con la cátedra Duarte. La cátedra Duarte la vamos a producir, o la estamos produciendo en esta semana, en una alianza con el Instituto Duartiano. Y vamos a hacer una exposición sobre Juan Pablo Duarte y pequeñas cápsulas también sobre Juan Pablo Duarte, que entre clase y clase iremos pasando a los estudiantes. Pero también les iremos pasando contenido relacionado con el deporte, para que vayan desarrollando la pasión por el deporte y otros valores a través de las cátedras que acompañan los contenidos tradicionales de las asignaturas generales. ¿Qué quiero, ministro? Es decir, perdona, Oscar. Esto va a ser lo mismo que se hacía y mucho más. Es decir, las cuatro asignaturas tradicionales que se impartían, esos contenidos van a ser impartidos, pero desde la modalidad del desarrollo de competencias, no por objetivos. Y además de eso, van a tener todo el otro contenido lúdico y el contenido también de las cátedras. ¿Cuáles son las cuatro asignaturas tradicionales? Matemáticas, lengua española, ciencias naturales y ciencias sociales. Okay. Ministro, quiero, porque la pregunta que le hacía era con la intención de que el padre que nos está viendo, ajá, entienda más o menos qué va a pasar en su casa a partir del lunes. Ok, muy bien. O sea, ¿cómo ese muchacho a qué hora le va a tocar? Sí. ¿Cómo se va a enterar de la hora? ¿Cómo se hace la dinámica en ese hogar de ese muchacho de cuarto de básica que usted señalaba hace un momento? A poner ese ejemplo, ¿cómo sería más o menos? Sí, esa pregunta es fundamental y de hecho ustedes saben que desde que ustedes estaban en primaria, la primera semana es de ambientación, de orientación, de psicología, el protocolo de cómo los niños van a recibir la clase. Bueno, imagínense que fuera hoy que empezaran las clases normales ya. La profesora comienza a una hora determinada que ya el padre y la madre sabe a qué hora es. Vamos a tener un canal para cada grado. El quinto curso de primaria va a tener su canal propio. Y por ahí solamente se va a transmitir clase para quinto curso de primaria. ¿Por qué? Porque es posible que el padre a la hora que se transmita la clase esté trabajando y no pueda acompañar al niño. Entonces vamos a hacerlo diferido y la vamos a repetir a otra hora del día para facilitarle a los padres que puedan acompañar a los estudiantes. ¿Cuántas veces al día esa misma? Dos o tres veces al día lo vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer un protocolo que se le va a explicar al padre que el niño no puede recibir la clase sentado en la cama, que no la puede recibir mientras está desayunando o mientras está lleno de juguetes al lado. Un protocolo que permita que se genere allí un ambiente escolar. Pero vamos a combinar la primera semana, la semana de inducción a los estudiantes, con una inducción también a la familia. Porque si no tienen un mínimo de entendimiento de cómo acompañar a los hijos, no solo les puede resultar aburrido, sino hasta un poco generar estrés en, ministro, los estudiantes. Permítanos brindarle una taza de café Santo Domingo, café del bueno, que le quiero hacer una pregunta sobre ese tema que usted trata en este momento. ¿Sobre el café o sobre lo que yo estoy diciendo? No, sobre lo que trata usted en este momento. Sobre el café no hay pregunta, es el mejor café del mundo. Yo iba a decir que sobra la pregunta. Mire, ministro, ¿cuál ha sido el día de hoy ese nivel de comunicación de ustedes con los padres? Hay la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, esa parte que se va a hacer evidentemente que es fundamental, pero ¿cómo ha operado hasta ahora esa parte de inducción para que los padres sepan cuál es el protocolo que se va a desarrollar en el hogar? Eso que Oscar preguntaba, ¿cómo ha fluido hasta este momento? Señores, esto ha sido maravilloso. Yo tengo casi toda mi vida en la educación y lo que yo personalmente estoy aprendiendo de todo esto es impresionante. Por ejemplo, ustedes saben que tenemos en proceso la capacitación al personal docente, que quiero decir que en un 98% se inscribió desde que comenzaron los cursos y anteayer estábamos en un 100% de todos los profesores del sector público y 27 mil profesores del sector privado.
recibiendo también la misma capacitación. Pero ¿qué ocurre? Que hay momentos en ese proceso de transmisión, lo que ustedes le llaman picos, que han estado conectadas 1.300.000 personas. Eso significa que no solamente están tomando las clases y las capacitaciones y los entrenamientos los profesores, sino que la familia se está sentando a ver eso. Ahora, el lunes 2, de lunes a viernes, la semana completa va a ser para inducción general a toda la familia. Mire, papá, lo que a usted le corresponde hacer es esto. Acompaña al niño, que se levante a tiempo, que se higienice a tiempo, que desayune temprano y que esté ahora sentado esperando su clase. No lo ponga a desayunar mientras recibe la clase. ¿Incluye la vestimenta eso? ¿Ustedes tienen sugerencia para cómo debe estar vestido o...? Sí. No van a tener que estar uniformados. Ok. No lo vamos a exigir. Si tiene su uniforme, mejor. Pero no es necesario que estén uniformados. Pero sí que estén formalmente vestidos, que estén sentados en su silla adecuadamente, que no tengan ninguna cosa que lo distraiga, juguetes, sonidos, sino que estén concentrados en su proceso de clase. La preparación. Yo quiero que sepan que nosotros hemos logrado cada palabra, cada oración, cada contenido curricular ha sido supervisado por un cuerpo de psicólogos para garantizar la pulcritud desde el punto de vista ético y psicológico y pedagógico de todo lo que van a recibir nuestros estudiantes. ¿Cuál será la forma de evaluación de eso, de ese método? Cuando el profesor termina, para seguir ahí con el mismo hilo de Oscar, cuando el profesor termina de dar su clase, deja unas determinadas asignaciones que la familia la ha visto y que el profesor que está allá en su escuela, el profesor de ese estudiante va a estar allá en su escuela, no en su casa. Va a estar en el plantel. En línea, conectado. No, el profesor va a estar en aula conectado. Conectado. Sí. Ah, eso significa que hay o ha habido una habilitación en cada aula para hacer esto. Claro. Y si no tiene, y si el profesor no tiene internet, en el centro educativo lo va a tener en su teléfono también. Pero va a tener la radio, va a tener la televisión. Okay. No vamos a tener los profesores en casa porque necesitamos generar un ambiente escolar. Sí. Y además no hay riesgo de contagio. Uh-huh. Porque una profesora en su aula, ella sola, con sus documentos, con sus cuadernillos, con su laptop en la mano, cada profesor de la República Dominicana tiene hoy una computadora que le ha dado el Estado Dominicano. Entonces ella ahí va a ver la asignación que ha dejado su profesor. Si en la comunidad que ella vive tienen contacto con internet, con los estudiantes, ella va a tener un grupo de WhatsApp para dar seguimiento. Pero si no, la profesora también va a poder recibir